Gutiérrez, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana para una servidora Edith Febles. Terminar esta semana junto a ustedes es siempre un privilegio. Muchísimas gracias a la gente que nos ve a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. A los que están a través de las redes sociales, a los que entran en el canal, a los que se están suscribiendo. Esta semana hemos seguido creciendo y lo seguiremos haciendo. La próxima semana vamos a estar transmitiendo en vivo el juicio desde San Francisco de Macorís a los imputados del asesinato de la jovencita Emily Peguero, que por demás ya está en su etapa final y se espera que exista una sentencia. Estoy agradecida a la gente que nos escriben, periodista editfebles@gmail.com, muchísimas gracias. Yo tenía unas imágenes que quiero ratificarles a ustedes, porque son imágenes anoche de la inauguración de la, del 27 concurso de arte Eduardo León Jiménez. Esto fue en el Centro León de Santiago. Hasta el mes de abril estarán estas exposiciones que ustedes están mirando ahí. La verdad que viéndola por televisión no le hace justicia. De modo alguno no le hace justicia a la belleza que hay allí. Yo les invito a los que puedan que pasen por el Centro León. Son jóvenes, la mayoría, 19 expositores, 20 obras. Hay que decir que se presentaron 256 artistas de 8 nacionalidades, el 55% menores de 35 años de edad. El joven que habló fue José Morván, que habló a nombre del grupo. De los 19, hay 10 que son mujeres. Son obras diferentes, criterios distintos. Entonces ustedes pueden ver ahí un mundo de arte sobre todo con jóvenes, temas importantes y sobre todo ver a gente tan comprometida, por ejemplo los jóvenes que están comprometidos con su arte, los artistas nuestros, así que merecen apoyo. Los que puedan pasen por el Centro León. Gracias a la gente del Centro León, ellos me habían invitado ya varias veces, no había tenido la oportunidad de estar. Ayer fui, claro, llegaba anoche a medianoche, el retorno. Pero por supuesto que fue muy agradable encontrarme allí con tantísima gente, sobre todo con ese mundo de artistas. Una, digamos que aquí el arte, todo lo que es la expresión cultural, tiene mucha precariedad en cobertura de los medios. Ustedes no lo conocen, hay gente que está trabajando todos los días y no necesariamente saltan ni en las páginas de los periódicos ni en los medios, porque tenemos como poco espacio para eso. Yo creo que un viernes es una buena oportunidad para decirle de este acontecimiento, porque lo es, que comenzaba en el día de ayer, a invitarles a los que puedan que pasen por el centro, que además tienen actividades artísticas en la noche y la gente va y pasa. Ya lo saben, pues vamos de inmediato con otro tema, lamentablemente un tema que nos otra vez vuelve a lastimar el corazón de la gente de buena voluntad de este país. Fue lo que pasó ayer en el barrio Capotillo, el barrio más densamente poblado de este país. Un centro que cada cierto tiempo, usted pone Capotillo DNCD, hagan el ejercicio, entren a YouTube, pongan Capotillo DNCD, usted va a encontrar un acontecimiento como el de ayer, hace 10 años, hace 8 años, hace 4 años, hace 3 años, un tiroteo, madres que pierden a sus hijos, y siempre, generalmente siempre, la gente que muere cuando la DNCD irrumpe en Capotillo, eso es histórico, es gente inocente, como los de ayer, que eran dos personas que lo que estaban era vendiendo piñas, dispararon contra los que no necesariamente eran los que estaban agrediendo a los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha sido hasta ahora la explicación que se ha dado, que entraron a hacer un operativo y que cuando salían le tiraron piedras y que le tiraron botellazos y que alguien disparó y que entonces ellos respondieron con tiros. Pero los tiros fueron a la gente trabajadora. Ahí tenemos dos muertos y cuatro personas heridas. Yo quisiera comenzar con todos los testimonios. Tenemos testimonio de los heridos. Este canal estuvo ahí presente en el barrio de Capotillo. Tenemos testimonio del personal médico que le asistió y tenemos testimonios desde la Dirección Nacional de Control de Drogas. Informa que agentes antinarcóticos acompañados de efectivos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público abandonaban la barriada de Capotillo cuando fueron atacados a tiros desde una azotea por varios desconocidos. Los organismos investigativos de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de la Policía y de otras agencias tienen informes de que un individuo que ya ha sido identificado y que está siendo activamente buscado por las autoridades habría disparado desde un fusil, habría disparado con un fusil desde ese lugar que acabo de mencionar, desde una azotea. Repetimos, los organismos investigativos de la DNCD tienen informes de que un individuo
que ya ha sido identificado y que es activamente buscado por las autoridades, habría disparado desde un fusil a los miembros actuantes durante el operativo desde una azotea. Estamos recién iniciando la investigación. Ah, pues esa gente cuando se meten para allá, pasar 42, tú sabes cómo es. Cuando ellos salen de ahí, ellos venían saliendo. Los tigres con ellos, tiroteo. Tú me tiras y yo te tiro. Mientras esta madrugada, mientras me parqueaba para descargar, me dieron un tiro. Me hirieron ahí, dentro de la guagua, ¿sabes? Y por ahí también. Incluso el hermano mío que estaba afuera está muerto. Realmente nosotros en el área de la emergencia recibimos 4 casos, de los cuales uno llegó fallecido y los 3 restantes están en condiciones estables dentro de la sala de la emergencia, los cuales fueron vistos, manejados y seguidos, los cuales tenían heridas por arma de fuego, no comprometían tanto el riesgo, no tenían tanto compromiso, pero realmente, gracias a Dios, están estables. Pero hay unos niños que dicen que tiene un disparo en la cabeza y que le trataban a la niña de atrás. Sí, realmente hay un masculino de 18 años de edad que tiene una herida por arma de fuego con entrada en la región mastoidea izquierda, pero está en condiciones estables. Fue trasladado al hospital Ney Arias Lora para seguimiento por el servicio de neurocirugía. Señores, en el barrio Capotillo, yo recuerdo, les voy a contar que cuando comencé a trabajar en prensa escrita, uno de los primeros trabajos así como relevantes que tuve, si no el primero, fue en el barrio de Capotillo. Eso, estamos hablando del año 2000 y algo. Me mandaron a una cobertura del periódico El Caribe a que fuera al barrio Capotillo. Cuando fui, habían asesinado a 2 personas. La DNCD había irrumpido, iba un grupo en el barrio, hubo una protesta, y en esa protesta se infiltró alguien. Posteriormente, las investigaciones determinaron que la persona que había comenzado a agredir a los miembros de la DNCD dentro de, se montó un operativo con una protesta, una marcha que había, era una persona que estaba como asimilada. Dijeron que lo iban a detener y demás. Yo recuerdo que ese proceso en Capotillo terminó con la idea, una idea que ellos tuvieron, de invitar a los niños de Capotillo a darse un chapuzón a la piscina del Ministerio de Defensa. Es decir, vengan a bañarse aquí, a participar, a jugar que somos iguales por un día. Y llevaron a los, estaba, creo que era Soto Jiménez al frente en ese momento de las Fuerzas Armadas, y ustedes pueden buscar la hemeroteca, los periódicos viejos, que van a encontrar cómo llevaron, dijeron que iban a hacer operativos, que ese barrio iba a cambiar, que ustedes verían lo que iba a pasar. Posteriormente, en Capotillo, mataron a un joven que era como que negociaba con drogas, vendía de menor cuantía, de estos que van vendiendo porciones pequeñas. Un sábado en la mañana, ese joven estaba sentado en la galería de su casa y llegó una patrulla de la DNCD y lo mató. Lo que dijo la gente en ese momento es que el joven ya había dicho que no quería seguir vendiendo drogas, pero que los agentes con los que estaban corrompidos en la barriada, él tenía que seguir vendiendo drogas. Yo he entrevistado casos así, yo entrevisté un caso de Monteplata, de un viejito que vino y me dijo, oye, me están diciendo que mi hijo me lo iban a matar, y me lo mataron, porque mi hijo dijo que no iba a seguir vendiendo drogas. Y eso pasó, y eso se publicó, porque yo recuerdo haberlo publicado perfectamente. O sea, el testimonio fue que ese señor dijo que ya no quería seguir en el negocio de las drogas y lo mataron. Una vez entrevisté yo, no entrevisté, conversé, porque ellos querían que nosotros lo dijéramos. Yo trabajando, vinieron hace unos 6 años, un grupo de La Romana a decirnos, mira, nosotros queremos dejar la venta de drogas, pero a nosotros nos dijeron que no podemos dejarlo. Hubo un oficial que dijo, ¿qué hago con la droga? ¡Ey! ¡Me la como! Entonces, cuando entran en esas complicidades también. ¿Qué significo con esto? Yo no digo que ese sea el caso actualmente, no lo sé. Pero para que haya drogas en los barrios siempre hay complicidades. No es posible tener puntos de drogas sin la complicidad oficial. Eso no es posible. Métanse en la cabeza, aquí para tener un punto de vender guineos,
usted sabe que hay una autoridad que lo sabe. Usted vende guineo maduro en una esquina y hay un oficial que le dio por comer guineo maduro porque le gusta, y usted todos los días tiene que darle 10 guineos, 15 guineos, lo que él diga, para usted poder vender guineos en esa esquina. Porque él le va a decir, usted está en la calle, usted no le toca, usted tiene permiso. Si usted no tiene permiso, pues entonces yo lo voto de ahí. De modo que el barrio, quien mejor lo conoce, es la gente oficial. Yo recuerdo cuando aquí un presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas dijo que habían 87 mil puntos. Él los contó, un censo. O sea, había un censo de puntos de drogas. Se sabía dónde estaban los puntos. Y en esos recorridos, siendo reportera, y sobre todo reportera que iba a casos judiciales, a casos que tenía que ver con policía, yo nunca cubrí directamente a la policía, pero me tocaba de perfil porque era como mi gran tema. Recuerdo también haber ido a Bonao. En Bonao estaba trabajando porque habían unos policías que lo habían arrestado, acusados de cobrar dinero del narco. Y un miembro de la DNCD me dijo, yo quiero hablar con usted. Y yo le dije, dígame. Y me dijo, no, aquí no. Tiene que ser lejos, que no me vean. Yo me voy a ir en mi motor y si usted quiere nos juntamos en tal punto. Y yo fui. Cuando llegué a ese sitio, me dijo, no puede, yo no quiero que nadie me escuche. Entonces yo le dije al chofer y al fotógrafo, salgan del vehículo, y él entra al vehículo. Y me dice, mire, aquí los puntos de droga los controla fulano, Perencejo, aquí hay un operativo que se hace, aquí la droga la 30 al día, a tal hora en la noche. Yo lo que quiero es que, como usted es periodista, usted hable con su medio para que vengan de noche a ver si se pueden subir en un sitio, que ustedes van a ver quién es que negocia con la droga, porque entra un vehículo que está rotulado, que es de una compañía privada y que ahí se hace el negocio de la droga. Y yo le dije, pero usted es miembro de la DNCD, ¿y por qué usted no lo dice? Me dijo, porque me matan. Usted está loca para yo decir eso. Yo no lo voy a decir. Yo lo recuerdo, nosotros no podíamos, era además arriesgado, tampoco sabíamos, no conocíamos, no tenemos certeza, pero un tiempo después, años después, yo escuché de una empresa con título rotulado que agarraron un chofer que iba y que estaba en un negocio por la zona. En Capotillo, recuerdo que mataron a un niño y los periódicos dominicanos, ¿qué matan a un niño en Capotillo? Que ese niño que cayó víctima de la violencia porque le tiraron, pues, ¿no? Un niño. Y todo el mundo dolido por el niño, obviamente. Y me dicen, vaya a Capotillo, porque yo fui muchas veces a Capotillo, vaya a Capotillo para hacer la historia de ese niño, a ver qué pasa. Ya el niño lo había trabajado todo el mundo. Yo pensé, bueno, ahí hay poco que decir. Cuando voy llegando a la barriada, me desmonto del vehículo y voy con el fotógrafo al lado, y el fotógrafo que había ido antes me dice, mira, ese es el papá del niño. Y yo, ¿cómo, por dónde el papá? Señor, buenos días, mire, yo soy Edith Febles del periódico tal, usted quiere, por favor, para que nos cuente qué fue lo que pasó con su hijo. Y el señor me dijo, yo no quiero hablar con prensa, a mí no me interesa hablar con prensa, en un tono como, váyase de ahí, que usted, que es lo que me estaba molestando la vida. Yo le dije, señor, pero fue su hijo que mataron, buscando la manera de que el hombre me dijera, fue su hijo que mataron, usted, porque usted no quiere hablar, dígame, cuénteme. Me dijo, no se preocupe, era hijo mío y yo lo voy a resolver. Le digo, ¿usted lo va a resolver? ¿Y cómo? Eso yo lo resuelvo yo. Yo sé quién fue, yo lo resuelvo, no se preocupe. Yo me averigué en el barrio, todo el mundo sabía quién había matado al niño. 4 o 5 meses después, algún otro periódico, en un pedazo chiquito, hablaba de la muerte del que mató. O sea, así se resuelve también. Y ahí en ese barrio, conversando con la gente, porque si hay una cosa importante, yo creo que para los periodistas, sobre todo para conocer, porque nosotros pensamos, nosotros estamos seguros que conocemos este país. Pero es mentira, cuando usted lee los periódicos, usted ve los programas, incluyendo este, nosotros no tenemos ni idea de lo que aquí pasa, de cómo vive la gente. O sea, aquí hay compañeros nuestros de trabajo que tienen que salir juntos con un grupo de un barrio, porque no pueden salir solos a trabajar en la mañana, porque los atracos están a la orden del día y todo el mundo sabe quién atraca. Mujeres que aprendieron a meter sus carteras, en vez de carteras, todo en funda negra, para que pensaran que era víveres que estaban llevando en vez de carteras. Y los tigres se dieron cuenta que era ahí en la funda y le quitan la funda también. Yo vi una mujer, usted ve ese truco, ah, que te pone el dinero en los zapatos. Yo vi una mujer que se puso el dinero en los cabellos. Se abrió el pelo, se metió lo que había cobrado,
y se lo amarró, eso lo vi yo. Nosotros no tenemos ni idea de lo que pasa y lo que vive la gente. Y ahí en Capotillo, yo recuerdo yo que conversando con un señor de un colmado, porque uno, si uno iba a reportar, bueno, vas a ir a buscar a la gente que conoce a la gente. A mí me gusta invertir ese tiempo, de hecho, todavía me encanta, ojalá yo tener siempre la posibilidad de ir. Yo estoy segura que yo voy ahí y uno sabe lo que pasó en Capotillo más que lo que se ha dicho hasta ahora. En media hora, hablando con la gente, con el del colmado, con usted se va a un salón, se va a los descolmados, se va a los sitios donde se junta gente, usted se sienta y que la gente pueda confiar en usted, porque eso es lo otro. Y que pueda confiar en usted incluso siendo periodista, porque no saben, cuidado si tú estás vendido, porque te lo dicen a la franca. Y yo recuerdo ese señor del colmado que me dijo, mire, aquí todo el mundo sabe quién vende las drogas, aquí todo el mundo sabe dónde se negocia, aquí vienen y cobran el peaje, aquí se cobra, y me dijo, y aquí hay mamás que comen en el día lo que los hijos roban en la noche. Y pues cuando se lo matan, gritan y le salen ustedes y claman justicia, y yo no sabía, pero todo el mundo sabe. Y eso pasa en Capotillo como pasa en Herrera, pasa en Sabana Perdida, pasa en Los Guarícanos, que todo el mundo sabe. ¿Ustedes recuerdan el tipo que salió dando machetazo en una reunión de gente? Todo el mundo sabía lo que ese señor era. ¿Me van a decir que las autoridades no saben lo que pasa en Capotillo? Un periodista que decida entrar y estar y con confianza de la gente, porque el problema es que no se confía en nadie, y hablar, sabe al momento lo que está pasando. ¿Qué es eso de hacer operativos sorpresa como que usted va para Vietnam? Ah, llegué a Vietnam, llegué a Haití, a un país que no es el suyo. Yo llegué a un país que no es el mío y voy a hacer un operativo y llego con cascos azules y eso, a ver a quién es, y no sé, y disparo y puedo matar igual a un inocente que matar al más corrupto de todos. Ya ni en las operaciones internacionales se usa eso, de llegar sin saber. Cuando usted pregunta, y en Capotillo todo el mundo sabe a qué se dedica quién, saben quién vende guineos, sabe quién vende piñas, como el de ayer, sabe quién vende cocaína y sabe quién vende marihuana y sabe quién la fuma, sabe quién lo entró, sabe quién cobra el peaje, todo el mundo sabe todo. Entonces, eso tiene que existir, un sistema operativo que funcione, de inteligencia que funcione de verdad y no hacer la cosa a lo loco. Porque no es verdad que eso es de repente, que estaban enterados. Bueno, yo recuerdo cuando hacían esos operativos corriendo a la DNCD, que entraba, que eso era un afán. Y viene y hasta un medio que fue con un operativo que había un director que le gustaba, un director de operaciones, que le gustaba eso, que eso parecía de película. Tum, por los callejones. Y después terminó preso en Estados Unidos vinculado al mismo problema. Entonces nosotros tenemos que aquí, cuando ha existido, o cuando se ha reportado algún tipo de complicidad, siempre es un órgano internacional que lo describe. No es posible que los puntos de drogas florezcan como el cayuco. El cayuco florece por sorpresa. Usted tiene cayuco, usted tiene una empalizada de cayuco, una empalizada, y de repente a la mañana usted se levanta un día de primavera y usted ve todas esas flores blancas que son bellísimas, que duran unas horas y se van. Así florece el cayuco, pero la droga no florece así. Eso es un comercio que todo el mundo sabe cómo opera. Entonces, ¿a quién era que andaban buscando? A lo loco, o sea, entraron a buscar así, a ver qué encontraban en la calle. O no había una persona identificada que iban a ir en un operativo a una hora específica, que se manda una gente de inteligencia, que son del barrio, que tienen gente en el barrio, que está mirando y le dice, mira, estamos buscando a Pirulo. Pues Pirulo acaba de salir en tal motor, va vestido de tal sitio, tan, y saben dónde está, y apresan a Pirulo, y no tienen que llegar al barrio disparando a lo loco, con gente avisada de que iba a montar para que vean, porque los operativos, más que nada, lo que busca es el impacto mediático de que se está haciendo algo. El operativo en sentidos básicos, generalmente en este país, un operativo es como una comisión. Ustedes ven que pasa cualquier cosa y se designa una comisión que va a hacer una investigación. Y las comisiones aquí están desde el colegio de primaria, que hacen una comisión de cuarto B, que va curso por curso. Amigos, aquí estamos nosotros para invitarles que el lunes tenemos tal cosa. Desde las escuelas, que comienzan a forrar en los niños ese espíritu de que tienen que hacer comisiones, hasta el Congreso Nacional, que hace operativos y que hace comisiones. ¿Ustedes recuerdan cuando se puso con una etiqueta en la boca, alguien que denunció que había corrupción en los Tucanos? ¿Qué hicieron? Una comisión para investigar. Y siempre hay una comisión.
y los operativos y las comisiones, esas dos cosas son una desgracia, eso no funciona. Si funcionara el sistema, porque usted tiene una plantilla, aquí hay muchísima gente pagada en el DNI, aquí hay gente pagada en el ejército, las Fuerzas Armadas, la Armada Dominicana, gente de esa que está especializada en investigación, que son del J2. Aquí hay la Dirección Nacional de Control de Drogas, aquí está la Policía Nacional Dominicana, aquí está el chivato al pecho, gente que le dan dos pesos para que diga lo que oye. Aquí intervienen los teléfonos de todo el mundo. Aquí dice el periódico Listín Diario que cogió, que hay un programa especial que le intervienen los teléfonos, se supone que a los delincuentes, ¿verdad? Se supone, para eso. Y entonces, ¿cómo se explica que tengan tan poco conocimiento del barrio, que son gente que parece que nunca conocieron ese barrio, que llegaron y todo le tomó por sorpresa? Y quien murió fue el Piñero, las dos gente que no sabían, porque esas son la gente que siempre muere. Y yo digo, hasta que aquí no haya investigaciones verdaderamente independientes y que se pongan responsabilidad en este tipo de casos, en cualquier país civilizado eso tiene consecuencias. Tiene que tenerla y tiene que tener consecuencias en los mandos operativos, y que así no se opera, y que dónde está la gente que está ahí de puesto, y que quiénes son los enlaces de la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque los tienen en Capotillo, donde quiera. Usted ve cualquier, yo recuerdo, ahora ya no se usa probablemente así, pero yo recuerdo que yo cubría justicia, me senté un día frente a un departamento especializado de la policía, en el pasillo, como que yo no era nadie, sin carné y sin nada. Y ahí pasaba el que pinta casa, con los hierros todavía, que había sucio pintura, que viene a chivatear. El cañero, el otro, gente, que tienen gente para eso también. Y van a decir que ese es un territorio apache, que ellos no lo controlan, que ellos no saben lo que pasa. Ay, no, con otra historia. Ese tipo de operativo donde muere, porque a mí lo que me duele es que aquí cuando eso pasa siempre es gente inocente. Es la señora que iba para tal sitio, era el otro que iba para tal lugar. Y eso es fruto de unos operativos hechos bajo unos criterios que nadie entiende, porque si tienen inteligencia, tienen trabajo, tienen presencia, ¿por qué hay que hacerlo de ese modo? ¿Cuál fue el éxito que tuvieron? No, eso es como para el bulto. Vamos a ir a la pausa y ojalá llegue el día en que cambie, que Capotillo no tenga que seguir siendo eso. Y yo les invito, pónganlo, entren al canal de YouTube, ustedes ponen Capotillo DNCD. Se van a encontrar todas las historias de todos los años que han ido quedando registrados, donde mucha gente inocente ha pagado con sangre y con su vida lo que pasa en ese sector. Y después dicen, no, es que son todos delincuentes. No es verdad. No es verdad que sean todos delincuentes. Hay que ver cómo es que operan. Hacemos el cambio y regresamos.